En primer lugar, quiero agradecer a Guillermo que haya invitado a la Oficina de Patentes y Marcas a participar en esta jornada. Y primero, antes de nada, quiero decirles que lo que yo voy a manifestar aquí es mi opinión personal, que coincide en un 99% con el de la OPM, pero en todo caso siempre va a ser mi opinión personal. Yo les voy a hablar sobre el sistema de patentes en general y sobre las patentes, las invenciones relacionadas con programas informáticos en particular. Los derechos de patentes es una de las modalidades de protección que ofrece la propiedad intelectual. La OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es un organismo de la ONU, que recoge a 188 países y administra 26 tratados internacionales, define la propiedad intelectual como las creaciones de la mente. En inglés, intelectual se refiere tanto a propiedad industrial como a derecho de autor. En castellano distinguimos entre propiedad industrial, que son las patentes, los nombres, las marcas, los dibujos, las invenciones geográficas, las topologías semiconductores, y derecho de autor, que es la propiedad intelectual, que son las obras literarias, las películas, las músicas, las obras artísticas, el diseño y los programas informáticos. La idea de la propiedad industrial, los derechos que protege son innovaciones técnicas, que serán las patentes y modelos, pues desde una baldosa de cerámica a una lente intraocular, a un proceso para refinar aceite de oliva, a un método de encriptación o a un medicamento. Todos esos son patentes. Las invenciones de diseño, que va desde el alerón de un coche a la carcasa de un teléfono móvil, al diseño de una cortina o a una página web. Eso se protege por diseño industrial. O los nombres comerciales o las marcas de productos. La innovación, la idea de innovación es más amplia que la idea de invención. La innovación abarca desde el planteamiento de un problema hasta obtener un beneficio, pasando por el desarrollo de una idea, su implementación, la fabricación de un producto y la puesta en el mercado. Y este proceso es cíclico. Si empezamos con la investigación, que puede ser básica, aplicada o experimental, ahí se obtendrá una determinada solución, una tecnología, que será evaluada pues, en la universidad por la OTT o en una empresa por el departamento de I+D, establecerá qué medios de protección, pues si una patente, si un modelo, en qué ámbito geográfico, si en España, si en Europa, o mantenerlo en secreto, si se puede mantener en secreto esa solución técnica, y conforme a la estrategia corporativa, pues se decidirá si lo explota la propia empresa, si se hace una spin-off o simplemente se otorgan licencias a terceros. En cualquier caso, una vez que tiene un producto desarrollado, mediante las operaciones de marketing pasa al mercado, mediante la producción en serie, las ventas, obtener un beneficio y volver a hacer un acuerdo de investigación. Esto es un ciclo de innovación ideal, como el comportamiento de los gases ideales, que luego en la realidad no es así. Luego el proyecto puede que no funcione, puede que no se obtengan beneficios o puede que los beneficios no se reinviertan en otro acuerdo de investigación. En cada una de estas fases le corresponde de forma más adecuada una forma de protección. Así, al inicio, pues lo normal es que la empresa restrinja la distribución de ciertos documentos entre un núcleo reducido de empleados, que firme acuerdos de confidencialidad con posibles socios, con posibles inversores, con agentes externos que vayan a hacer un estudio de patentabilidad. Cuando está avanzado el proceso de desarrollo y ya se tiene un producto casi terminado, es cuando conviene plantearse si protegerlo por patente o por modelo. Cuando avanza más el desarrollo y ya estamos en la fase de producción, abordaríamos la protección por un diseño industrial. Y finalmente, antes de la comercialización, hay que tener una marca adecuada que caracterice el producto o servicio que ponemos en el mercado. Y cuando llegamos al mercado, hay que mantener el derecho. Todos estos derechos tienen unas tasas de mantenimiento y hay que estar dispuestos a hacerlos valer frente a terceros, que se hacen valer ante los tribunales, y a defenderse de posibles demandas. Entonces, en resumen, pues los títulos de propiedad industrial se corresponden a esas etapas. Inicialmente, cuando estamos en la investigación y desarrollo, serían patentes o modelos, que son innovaciones técnicas. Cuando ya tenemos el producto casi finalizado, pasaríamos al diseño industrial y al final llegaríamos a las marcas y nombres comerciales. Bueno, esta pequeña introducción, la OPM es un organismo autónomo del Ministerio de Industria y Turismo
y que tiene. Ay, estamos con la LPM, que es un motor del Ministerio de Industria, que tiene dos misiones fundamentales. La primera es impulsar el desarrollo tecnológico y económico mediante la concesión de derechos de propiedad industrial de invenciones, de diseños industriales y de marcas. Y tiene una segunda función, que es la difusión de la información contenida en los documentos de patentes y modelos de utilidad, que es lo que se llama la información tecnológica, que se denomina a veces información gris porque más del 50% de la información técnica en estos documentos solo está en ellos, no se publica en ningún otro sitio, ni en revistas, ni en seminarios, ni en libros, se queda restringida al ámbito de las patentes. Actualmente hay, en la base de datos de la oficina, más de 90 millones de documentos de patentes. O sea, es una información considerable. Y el uso de esta información, ¿no?, es lo que debe hacer un inventor antes de ponerse no a proteger, sino incluso a desarrollar. Lo primero que se pregunta es: ¿mi invento es nuevo? ¿No? ¿Existe ya una solución parecida a esta? ¿Puedo explotarlo libremente? ¿Qué soluciones existen relativas a este problema planteado? ¿Cuál es el estado de la técnica en un determinado sector? ¿Qué está pasando en un campo de la técnica concreto? ¿Quiénes son mis competidores o potenciales socios? ¿Puedo extender mi patente al extranjero? A estas preguntas se responde haciendo una búsqueda en esa base documental de patentes. Es obligatorio, antes de iniciar un proceso de investigación, ver el estado de la técnica. Y eso ahorra tiempo, dinero y luego desengaños, porque tengan en cuenta que al mercado llegan menos del 5% de las patentes. O sea, lo normal es que cuando uno invente algo, se crea que ha inventado la pólvora. Y normalmente no es así. Lo más fácil es que eso que cree que ha inventado ya esté inventado si no ha hecho una búsqueda previa. O sea, por eso esta labor de difusión de información tecnológica es muy importante y ya le digo que ahorra tiempo, dinero y desengaños. Entonces, la otra actividad de la oficina de patentes, ¿no?, es promover la innovación tecnológica. La actividad en I+D+i utiliza recursos humanos, recursos materiales, conocimiento, para obtener nuevos conocimientos. Y la posibilidad de obtener beneficios de esos nuevos conocimientos es un incentivo. No es el único incentivo para innovar o para investigar o para desarrollar. Puede haber una motivación social, pues desarrollar una nueva vacuna. Puede haber una motivación política, aumentar el gasto en I+D por un partido político, pues ante unas elecciones que da la casualidad que se producen pronto. Pero qué duda cabe que la motivación económica es un factor determinante. Y los derechos de patente facilitan la obtención de esos beneficios económicos. Por tanto, concluimos que los derechos de patente impulsan la innovación tecnológica. Entonces, el sistema de patentes tiene dos finalidades: promover nuevas tecnologías e impulsar la mejora de la tecnología existente y facilitar la difusión de conocimiento. ¿Y cómo hace eso el sistema de patentes? Pues mediante un compromiso entre la sociedad y el titular de la patente. No entre el inventor. No voy a decir que el inventor no pinte nada, pero una vez que el inventor ha cedido su derecho al titular de la patente, todo el contenido el derecho económico, el derecho de explotación, pertenece al titular. Más del 90% de las patentes son de empresas. El inventor individual es una figura casi literaria y los inventores individuales, normalmente las patentes que presentan, pues no son buenas. Entonces, este compromiso entre la sociedad y el titular comporta un beneficio para la sociedad, que es la ampliación del conocimiento y que la invención, una vez que transcurre su vida legal, ese conocimiento entra en dominio público. Una patente dura 20 años desde que se presenta y hay que pagar una anualidad cada año de mantenimiento, pero a los 20 años la verdad es que llegan menos de 10, de cada 1.000, menos 10 patentes. Y las 10 que llegan son todas farmacéuticas. Por otra razón, porque la explotación de un medicamento está diferida a la autorización por la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, cuando empieza la comercialización, ya ha pasado muy buena parte de su vida legal. Entonces, las que llegan a los 20 años son todas productos farmacéuticos o medicamentos. La vida media de una patente está entre 7 y 10 años, ¿no? O sea, el beneficio para la sociedad es ese: ampliación de conocimiento y que la invención pasa a dominio público y la puede explotar cualquiera. Y para el titular de la patente, el beneficio es
un derecho de exclusiva por tiempo limitado, con máximo 20 años, y luego que protege diversas formas de realización de la invención, no solamente la descrita, sino formas de realización equivalentes. Entonces, los elementos esenciales de una ley, pues son, en la ley se delimita el ámbito de patentabilidad, de qué se puede proteger y qué no se puede proteger. Hay un procedimiento de concesión, un procedimiento administrativo, el conjunto de trámites que debe realizar el solicitante y la administración. Exige una publicación. Todas las leyes de patentes implican la publicación del documento, que suele ser a los 18 meses. Todas las solicitudes de patente a los 18 meses se publican. Se abren al público y se puede ver el contenido de lo solicitado, sin que esté concedida la patente. Por eso es importante distinguir entre una solicitud de patente publicada, que no otorga ningún derecho al solicitante, y una patente concedida, que sí que otorga derechos. No todo lo que se publica se concede. Hay que definir unas reivindicaciones, que es lo que está protegido. Luego veremos que en la patente hay dos partes, que es la descripción y las reivindicaciones. La descripción es lo que está dirigido al técnico y las reivindicaciones al jurista. Lo que está descrito pero no reivindicado no está protegido, y eso es lo que peor le puede pasar al solicitante, porque divulga pero no protege. Y luego la ley de patentes declara los derechos del titular de la patente. Entonces, la patente en realidad es un derecho que se llama un derecho negativo. El tener una patente no da derecho a explotar. Por el mero hecho de tener una patente no la puedo comercializar. Un medicamento no se puede poner en el comercio aunque tenga una patente, pero no solo un medicamento. Un juguete que esté patentado tampoco se puede comercializar sin el permiso del Ministerio de Industria. Entonces, aunque tenga la patente, no la puedo poner en el comercio. No es como una marca. Si tengo una marca, al día siguiente de que me concedan la marca, ya la puedo explotar. Entonces, la patente es un derecho negativo. Y hay que distinguir si la patente recae sobre un producto o sobre un procedimiento. Si recae sobre un producto, es decir, algo tangible, un sistema, un dispositivo, una herramienta, un útil, algo tangible, o un procedimiento, o sea, un método o un uso. Si es más fuerte siempre una patente de producto que de procedimiento. Es más fácil probar la usurpación frente de una patente de producto que una patente de procedimiento. Si tengo una patente de procedimiento, puedo impedir que un tercero fabrique ese producto, lo ofrezca, lo introduzca en el comercio, lo utilice o lo importe o lo posea para alguno de esos fines. O sea, una patente de producto bloquea bastante la acción de los competidores. Y una patente de procedimiento me impide al titular de la patente que un tercero la utilice o la ofrezca a utilizar, aunque no la utilice. Pues yo tengo un método de limpieza de aerogeneradores, pues no puedo utilizar ese método de limpieza de aerogeneradores, pero tampoco puedo ofrecerlo, pues yo que sé, a una corporación municipal, voy a limpiar todos los aerogeneradores de Jerez de la Frontera con este procedimiento. Ni siquiera puedo ofrecer la utilización de ese procedimiento. Entonces, es un derecho negativo. ¿Qué motivos hay para proteger una invención? Bueno, pues la invención protege los productos o procedimientos de la patente. Da al titular una posición competitiva de ventaja frente a competidores o imitadores. Aumenta los beneficios y optimiza las inversiones porque facilita el retorno a la inversión de los gastos realizados para realizar la investigación que haya sido necesaria para conseguir la solución. Aumenta los ingresos mediante licencias, es decir, permitir que terceros utilicen la invención, o puedo incluso transferir, vender la solicitud o la patente. Me permite acceder a tecnologías mediante licencias cruzadas. A otra empresa yo le dejo que utilice mi tecnología a cambio de que ella utilice mi tecnología patentada. Evita la protección de la invención por la competencia. Si yo tengo algo registrado, bloqueo que en el futuro próximo remoto un competidor patente esa misma tecnología. Me da acceso a nuevos mercados. Si yo no tengo una red de distribución o de fabricación en un país extranjero, puedo licenciar con una empresa que reside en ese país el intercambio de licencias para que mi tecnología, mis productos, se vendan en ese país a cambio de que los suyos se vendan en el país de residencia del titular de la patente. Da valor a la empresa, es un activo tangible, es un activo contable, tiene un valor. Y facilita la captación de inversores. Se puede obtener un crédito a un mejor interés argumentando la posesión de patentes en vigor. Y todo ello tiene que estar dentro de la estrategia de protección industrial de la empresa. Hay una estrategia que puede ser agresiva. La empresa decide que va a demandar a todo aquel que utilice su patente. Puede ser una estrategia defensiva, no voy a demandar a nadie, simplemente me voy a defender de los ataques que me puedan hacer a mí,
O puede ser una estrategia mixta basada en el intercambio de licencias. No voy a demandar, sino que voy a intercambiar licencias con un posible competidor o socio. Entonces, en España, las leyes que rigen la protección de las patentes son tres: la ley nacional, que otorga derechos en el territorio español; todas las leyes otorgan derechos en el territorio del Estado que promulgó la ley. No así como el derecho de autor, que es internacional, no tiene fronteras, las patentes están limitadas geográficamente por el Estado que concede la patente. El Convenio Europeo de Patentes, la Oficina Europea de Patentes está en Múnich y lo que hace es conceder patentes europeas, pero luego estas patentes no tienen validez en toda Europa, sino que se deshacen en unas de patentes y el solicitante decide en qué país quiere que su patente, de los 38 que forman el Convenio Europeo de Patentes, quiere que surta efecto. O sea, me concede la patente la Oficina Europea y luego yo decido que tenga efectos pues, en Francia, en Alemania, Reino Unido, España y Portugal. España tiene al año 3.000 solicitudes de patentes, que son poquísimas, de las cuales se conceden 2.000. 1.000 se deniegan. Se deniegan por defectos de forma o por abandono del titular. La Oficina Europea concede al año 50.000 patentes, de las cuales un 40% vienen a España. O sea que vienen a España unas 20.000 patentes al año con origen en la Oficina Europea de Patentes que se convierten en patentes españolas y tienen efectos como si fuera una patente española. Entonces estamos en una relación 10 a 1. Normalmente las patentes que vienen de la Oficina Europea son de empresas extranjeras. Por cada patente que concede la oficina llegan 10 patentes de la Oficina Europea. Entonces, nuestra ley de patentes está armonizada con la Oficina Europea, porque cuando España entró en la Unión Europea en el 86, se le obligó, o sea, tuvo que reformar su ley de patentes, por ejemplo, tuvo que permitir la patentabilidad de productos farmacéuticos que antes no se podía, tuvo que eliminar la patente de introducción, que era una figura del siglo XIX que consistía cuando un inventor o una empresa ve una patente en el extranjero, podía traerla a España y registrarla a su nombre, sin ser el inventor, ¿no? Eso era patente de introducción, eso tuvo que quitarlo. Tuvo que poner un examen de patentes, una búsqueda, hacer un informe de búsqueda, y tuvo que armonizar el derecho sustantivo con la norma europea. O sea, nuestra ley no es una copia del Convenio de Patente Europea, pero está inspirada fundamentalmente en él. Y todos los países de la Unión Europea tienen sus leyes de patentes armonizadas con el Convenio de Patente Europea. Y luego está el Tratado Internacional PCT, que es una forma abreviada de acelerar el procedimiento de concesión, que consiste en que con una única solicitud en un único idioma ante una única oficina, la Oficina Española es la Administración de Búsqueda, se puede iniciar el trámite de la patente. Se obtiene el informe de búsqueda y luego tengo 30 meses para ir a cada oficina de patente que yo quiera, pero con una información ya sobre la validez de la patente. O sea, un informe de búsqueda en que me dicen si la patente es nueva o es inventiva o no lo es. No existe una patente internacional, no existe una patente que valga para todo el mundo, ¿no? Es un método administrativo, un procedimiento administrativo, una fase internacional y luego el solicitante tiene que ir estado por estado, Estados Unidos, Japón, Chile, con la patente y empezar de cero, pero ya con datos sobre la validez. La ley vigente, en julio pasado se aprobó una nueva ley que entrará en vigor el 1 de abril del 17, en el que esencialmente lo que hace es eliminar el procedimiento general de concesión, de forma tal, luego veremos despacio, el examen previo será obligatorio. O sea, ahora las patentes se conceden con independencia del resultado de la búsqueda. Que eso suena paradójico y cuesta entenderlo. Luego veremos un informe. Aunque la oficina diga en su informe de búsqueda, esta patente no es nueva, porque existen estas patentes que son iguales que la patente solicitada, aún así la patente se concede, ¿no? Eso ya el 1 de abril del 17 se acabará. Habrá un examen previo que se llama, un examen sustantivo, y si la patente no es nueva o no es inventiva, se denegará. Ahora, ese examen es facultativo. El solicitante lo puede pedir o no pedir. Por ejemplo, la universidad no paga tasas, la Universidad Pública Española no paga tasas de patente. La universidad viene a pedir unas 400 patentes al año, solicitudes de patente. No paga tasas. Y sin embargo, pide el examen previo porque a efectos de currículo, por lo visto, vale más. Dan más puntos por una patente con examen previo que sin examen. Entonces, la universidad normalmente pide el examen a riesgo de que se le pueda denegar. Entonces, nuestra ley establece que son patentables las invenciones que sean nuevas, que impliquen actividad inventiva y que tengan aplicación industrial.
La novedad es que eso no esté en el estado de la técnica. El estado de la técnica está formado por todo lo que se ha publicado en cualquier país del mundo, en cualquier idioma, antes de la fecha de presentación. Entonces, si la patente no está en ese estado de la técnica, pues la patente es nueva. Pero además tiene que, no basta con que sea nueva, sino que tiene que aportar algo más, tiene que implicar actividad inventiva. Tiene que ser tal que el experto en la materia no la pueda derivar del estado de la técnica de una manera evidente. Luego se lo veremos más despacio. Es un requisito, es el requisito esencial de patentabilidad. Es el requisito crítico, el más difícil de evaluar y el más discutible. Y tiene que tener aplicación industrial. Aplicación industrial significa que se pueda fabricar en cualquier tipo de industria. Prácticamente todas las invenciones tienen aplicación industrial. Únicamente invenciones que violen claramente los principios de la física, como una máquina que genere más energía de la que consume o una máquina que pretenda viajar en el tiempo, son las que no tienen aplicación industrial. Que todavía se presentan algún tipo de esas invenciones. Gente que se empeña en que tiene una máquina que produce más energía de la que gasta. Siempre es a base de imanes, pero bueno. Entonces, la ley dice que las invenciones patentables son estas, pero no dice lo que es una invención. No hay una definición de invención. Lo que nos da es una lista de materias que no son invenciones. Entonces, no son invenciones los descubrimientos. Pues descubrir un nuevo mineral no es patentable. El bosón de Higgs, recientemente descubierto, supuestamente no es patentable. Una teoría científica no se puede proteger. La teoría de la relatividad, la teoría de supercuerdas, no se puede proteger. Un método matemático no se puede proteger. La transformada de Fourier o el método de ajuste por mínimos cuadrados no se pueden proteger. Las obras literarias, artísticas o cualquier creación estética, pues una novela, un cuadro, una escultura, no se puede proteger. Las obras científicas, los principios de matemática de Newton, no se podrían proteger. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, no se puede proteger. Un método para aprender un idioma, no se puede proteger. Un método para jugar a la lotería y ganar, no se puede proteger. Un método para vender acciones en el momento oportuno, no se puede proteger. Los programas de ordenadores no se pueden proteger. Y la forma de presentar información tampoco se puede proteger. Por ejemplo, la forma de presentar información se refiere a la información con significado para el ser humano. Por ejemplo, una señal de tráfico, el símbolo de señal de tráfico no se puede proteger. Una señal interactiva que se comunique con el vehículo automóvil de forma tal que anuncie al usuario una curva peligrosa o un desprendimiento, eso se podría proteger. Entonces, aquí no habrá abogado, supongo. ¿Hay algún abogado licenciado en Derecho? Bueno, entonces me puedo meter con ellos. La vida sería más fácil sin los abogados, porque está claro lo que no se puede proteger. Pues los programas de ordenador no se pueden proteger, pues hemos acabado la charla. Bueno, tengo que decir que esta lista no es exhaustiva, o sea, es en particular, son ejemplos. Puede haber otras materias que no estén aquí y tampoco sean patentables. Pues, por ejemplo, el sistema del carné por puntos, pues no está aquí, pero no sería patentable. O un método para interpretar sueños, o un método para dominar el mundo que se ha presentado, no serían patentables, ¿no? Entonces, quedamos en principio que los programas de ordenador no se pueden proteger. Pero el siguiente párrafo de la ley dice que esa exclusión opera solamente en la medida en que ese elemento de la lista, nuestra ley dice en la medida en que el objeto de la patente solamente comprenda uno de ellos. O sea, sería cuando el objeto de protección comprenda un método matemático, no se podría proteger. Cuando el objeto de la invención comprenda un programa de ordenador, no se podría proteger. La Unión Europea dice algo un poco diferente. Dice que cuando la exclusión solo opera cuando una de esas materias esté referida en la solicitud de patente como tal. Y esto como tal ha dado lugar a mucha discusión. La interpretación que hace la Oficina Europea de Patentes, que es la que hace la Oficina Española de Patentes, es que este como tal lo que significa es sin carácter técnico. Es decir, cuando una creación estética no tiene carácter técnico, no se puede proteger. Sería un elemento de la lista como tal. Por ejemplo, un diamante, como creación estética, como anillo o como pendiente, como sortija, no se puede proteger. Pero un diamante como elemento de corte, como elemento técnico, sí se puede proteger. Un programa de ordenador que controle el pago de las nóminas que no sea complutense, no se podría proteger. Un programa de ordenador que regule la velocidad de un aerogenerador, sí se podría proteger. Entonces, luego vamos a tener
una especie de coloquio o preguntas. Si ahora alguien se siente muy herido, pues puede hablar ahora. Entonces, lo que concluimos es que es necesario que la invención tenga carácter técnico para que sea susceptible de protección por el derecho de patentes. Estas materias, si tienen carácter técnico, podrían ser objeto de protección por el derecho de patente. Esta interpretación, además, queda apoyada por la Ley de Propiedad Intelectual, que dice que los programas de ordenador que formen parte de una patente o de un modelo de utilidad, yo nunca he visto un programa en un modelo de utilidad, pero bueno, un programa de ordenador que forme parte de una patente gozará de la protección que pudiera corresponderle por la aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial. Es decir, lo que hemos visto antes de impedir el ofrecimiento, la utilización, la importación o la posesión del objeto de la solicitud. Si el programa forma parte de una solicitud de patente, está protegido por esos derechos de exclusiva. Entonces, un programa es un bien en la medida que es objeto de derechos. Y además es un bien de carácter patrimonial, porque tiene un contenido económico que se pone en manifiesto en el tráfico. Se puede vender, se puede comprar, se puede alquilar, se puede licenciar. Y es un bien inmaterial, cuya nota principal es que se puede repetir en principio de forma ilimitada. Con lo cual, no basta con la posesión del bien, como ocurre con una casa o con un coche, con los bienes materiales, no basta con la posesión del bien, no basta con la posesión del programa para garantizar al autor del programa, el disfrute en exclusivo de su creación. Y entonces el derecho tiene que intervenir para impedir a los terceros que utilicen ese programa sin permiso del titular. En el año 69... IBM fue obligada a dividir su actividad. ¿Y qué más quiere controlar un propietario del software? Pues la copia no literal. La copia literal es difícil, ¿no? O malintencionada. Pero también le interesa que programas que tengan la misma estructura, secuencia de organización, poder controlar el uso de esos programas. Eso es lo que le interesa, en principio, a un titular de un programa. ¿Qué argumentos hay a favor de proteger programas por patentes? Bueno, pues lo mismo que para el resto de los campos de la técnica. Proporciona incentivos para el desarrollo de nuevas ideas y permite a las empresas recaudar fondos para explotar las invenciones. Y tiene la ventaja de que se publica. Siempre se publica y fomenta la innovación tecnológica y reduce la I+D redundante. ¿Y argumentos en contra? Pues ya existen incentivos adecuados para proteger los programas por derecho de autor y existen oportunidades de prestar servicios relacionados con software, benefician a las grandes empresas y perjudican a las pymes, es elevado el costo de una patente. Aquí les puedo hacer una pregunta, para si mientras tanto bebo agua. ¿Alguien sabe cuánto cuesta una patente o cuánto considera que vale una patente? Aproximadamente. Digan una cifra, que sea aleatoria. ¿Cuál es el costo de una patente? 2.000 euros. Una patente, la solicitud cuesta 68 euros. Y luego el informe, 500. Una patente, lo máximo que cuesta son 800 euros. En España, una patente en España, ¿no? Luego está el mantenimiento, ¿no? Cuando te la conceden, cada año tienes que pagar. O sea, el coste, y el coste para una empresa tampoco es desproporcionado, ¿no? Mantenimiento cada año, el primer año son 80 euros, luego va subiendo cada año y ya la vigésima anualidad son 2.000 euros o así, pero ninguna llega a los 20 años. O sea, el coste del trámite administrativo no es excesivo, ¿no? Otra cosa es que yo quería tener una patente en toda Europa, entonces ya tengo 28 patentes, entonces ya multiplicarlo por 28, ¿no? Bueno, los costes no son en principio elevados. Argumento en contra es las licencias cruzadas. Las patentes suponen una barrera para entrar a nuevos actores y luego las patentes crean impedimentos para la innovación acumulativa. Entonces, son argumentos a favor y argumentos en contra. ¿Han visto alguna patente alguna vez? Bueno, yo le voy a enseñar un documento de patente. Una característica importante de las patentes es que todas las oficinas de patentes tienen la misma estructura. Un documento de patente siempre es igual, ¿no? Los datos que recoge el documento de patentes en todas las oficinas es el mismo. Entonces se identifica al titular, al inventor, la clasificación, la fecha de presentación, la fecha de solicitud, un resumen. Luego está la memoria descriptiva, que es la información técnica.
las reivindicaciones, que es lo que está protegido, la información jurídica, aunque hacer una patente no es caro, sí que es difícil, porque es una mezcla de técnica y derecho que es difícil hacer, porque si hago una reivindicación muy genérica, muy amplia, seguro que me la van a anticipar. Si hago una reivindicación muy restrictiva, ¿no?, muy pequeña, no voy a poder demandar a nadie. Entonces, es un equilibrio muy difícil. Hay un informe sobre la técnica, que solo hace la oficina, y luego está la opinión escrita. Esta es una patente, esta es la primera página. Esos numeritos que están ahí, pues en todos los países del mundo, el número 71 es el solicitante, el 72 es el inventor, ¿no? Aunque sea la patente china, siempre va a saber cuál es el solicitante, cuál es la fecha de presentación con esos números. Y esta es una solicitud de patente. Esto no es una patente concedida. Tienen que tener muy claro siempre la distinción entre solicitud de patente y patente concedida. Esto puede que no se llegue a conceder nunca. Y luego está lo que es la memoria. Y luego están las reivindicaciones. Y aquí se reivindica un procedimiento para facilitar el encaminamiento de un paquete de datos. Se reivindica un elemento de red y se reivindica la red. Y esto es lo que está protegido. Lo que no está puesto en las reivindicaciones y esté divulgado en la descripción es el mayor error que se puede cometer, porque divulgo y no protejo. Estos son los dibujos. Este es el informe que hace la oficina. Aquí cita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documentos que son AES. O sea, esto significa que esos documentos no afectan a la novedad y a la actividad inventiva de la patente, y se citan documentos de patentes y documentos de literatura no patente. O sea, se puede oponer contra la concesión cualquier divulgación, una videoconferencia, una divulgación en Internet, una demostración, un uso, todo siempre que se haya producido antes de la fecha de presentación. Y esta es la opinión escrita, que es un informe motivado sobre el informe. Entonces, yo les decía que el requisito clave que tiene una patente es el carácter técnico. Así como la novedad y la actividad inventiva se establecen por comparación con el estado de la técnica cada día crece, cada 24 horas aumenta el estado de la técnica con todo lo que se ha publicado en cualquier parte del mundo. Es como una función escalón creciente y cada día engorda más el estado de la técnica. Entonces, si yo hago un examen hoy y veo que una patente es nueva, dentro de un año, como el elemento de referencia ha aumentado, puede que no sea nueva o inventiva. Sin embargo, el carácter técnico de la invención es un requisito implícito, intrínseco a la invención, que no se establece por comparación con el estado de la técnica. Lo que hoy es técnico, dentro de un año, con independencia de lo que se publique, seguirá siendo técnico. Entonces, una invención exige definir el objeto de la protección por características objetivamente evaluables. Una obra de arte no se puede definir por características objetivamente evaluables, porque lo que a uno le gusta, a otro no le gusta. No hay una magnitud física que mida la intensidad de belleza que provoca una obra de arte. Sin embargo, una invención, yo tengo que decir que esta invención tiene un rendimiento en la producción de nitrato de plata del 85%, y tiene que ser así. Entonces, en la descripción, que es la parte técnica, aunque no está expresamente dicho que las invenciones deban tener carácter técnico, de los requisitos de la descripción y de las reivindicaciones sí que se deriva esa exigencia. Entonces, la invención debe ser descrita de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla, que esta es la clave del sistema de patentes. Los datos tienen que ser suficientes tales para que el experto en la materia no es el examinador, es una figura jurídica como el buen padre de familia. Se supone que el experto en la materia es conocedor de todo el estado de la técnica de ese campo, pero no tiene imaginación, ¿no? Bueno, pues ese experto en la materia, leyendo esa patente, tiene que ser capaz de ejecutarla. Y si no se cumple eso, que se llama suficiencia descriptiva, la sanción es que la patente es nula. La patente, y eso es una espada que pende sobre la patente durante toda la vida legal. En los pleitos se argumenta más esto que la falta de novedad, ¿no? Antes de decir que una patente, cuando se quiere invalidar una patente, lo normal, en muchos casos lo que se hace es no decir que existe un documento anterior que acredita la falta de una actividad inventiva, sino directamente se ataca a la suficiencia. Se aportan pruebas de laboratorio, usted dice que con esta patente se reduce el ancho de banda en un 40% y según nuestras pruebas es un 30%. Y acredito esas pruebas. Eso es insuficiencia de la descripción, y la sanción es que la patente es nula, que significa que nunca ha sido válida. No es que sea nula a partir de ese momento, sino que nunca ha sido válida. O sea, la sanción es muy grave.
Entonces, en la descripción se debe indicar el sector de la técnica. No puede ser el sector de la banca o de los seguros o de la publicidad. Tiene que ser un sector de la técnica. Y tiene que haber una explicación de la invención que permita la comprensión del problema técnico. Y aquí hay que distinguir tres problemas. El problema que motivó al inventor, el problema técnico subjetivo planteado y resuelto y el problema técnico objetivo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que el problema del tráfico sería un problema técnico? ¿La congestión del tráfico en las grandes ciudades sería técnico eso? Yo pregunto para que ustedes me digan que sí y yo le diga, pues no, no es técnico ese problema, ¿no? Porque se puede resolver diciendo que los coches con matrícula par funcionen los días con los días pares, cosa que va a ocurrir. Entonces, eso sería un problema administrativo o social o de gestión de la ciudad. Pero un inventor, pues si ya estaba cansado del atasco, entonces decidió poner solución a eso y mediante un temporizador programado en conjunción con la matrícula del coche, manda una señal que impide el funcionamiento del vehículo automóvil, lo paraliza, por ejemplo, impidiendo el paso de combustible del depósito al carburador. De manera tal que cuando el coche es par, la matrícula es par, se crea una sobrepresión en el carburador que impide que pase el combustible del depósito al carburador y el coche no funciona. El problema técnico objetivo del inventor es impedir el funcionamiento del vehículo automóvil en concordancia con un día de la semana. Ese es el problema técnico subjetivo, no lo que lo motivó, que lo que motivó no nos interesa. Entonces, el problema técnico subjetivo que el señor tiene que buscar es inmovilizar un vehículo automóvil. Supongamos que encontramos en el sala técnica otro temporizador que hace lo mismo, pero en lugar de impedir el paso de combustible, lo que hace es soltar los frenos. O sea, deja los frenos inoperativos. El coche funciona, pero claro, es arriesgado coger el coche en las circunstancias. El problema técnico objetivo seguiría siendo el mismo, impedir el funcionamiento del vehículo automóvil. O otra posibilidad sería que el vehículo funciona, pero cuando arranco mi coche que tiene matrícula, acaba en número par y es un día par, envía un SMS a la policía. Es una faena, pero sería otra posibilidad. Y tampoco sería el problema técnico objetivo, porque el coche puede funcionar. Pero si encuentro otra patente que lo que hace es que en un día par, si el coche tiene matrícula par, lo que hace es activar una electroválvula que impide el paso de combustible del depósito al carburador. Entonces ya el problema técnico cambia. Ya no es impedir el movimiento de un vehículo. Como en el estado de la técnica hay un documento que hace, dificulta o prohíbe el paso de combustible, el problema técnico objetivo que busca el examinador ahora es sistemas o métodos para impedir el paso de combustible del depósito al carburador. Ya me da igual que el coche se mueva o no. Entonces, ese sería el problema técnico objetivo. Y ahora el examinador tiene que comparar si esas soluciones, el crear una sobrepresión en el carburador de forma tal que se impide simplemente por gravedad que pase el combustible al depósito, es equivalente o no a activar una electroválvula. Entonces, esa serie de problemas es el trabajo del examinador. El primero, lo que motiva al inventor, es irrelevante. El problema técnico subjetivo es lo que el inventor cree que ha inventado de verdad, a lo mejor a partir de un documento distinto al que recupera el examinador. Y el problema técnico objetivo, que lo construye el examinador, es lo que evalúa y en base a ese problema técnico objetivo decide si la invención tiene actividad inventiva o no. Y esto se aplica a todos los campos. Entonces, en la descripción tiene que haber estas partes, el título, el sector de la técnica, una explicación. Lo que está en rojo es lo esencial, lo que no puede faltar. El problema técnico que la invención pretende resolver, las características técnicas esenciales, una breve descripción de los dibujos y el modo concreto de realización. Que en el caso de invenciones relacionadas con software, pues ese modo concreto puede incluir el hardware empleado es convencional o necesita algún hardware específico. El contenido de la memoria cuando se instala el software, la naturaleza de los datos que introduce el usuario durante el uso del programa. Si los datos son capturados por sensores externos al dispositivo programable, eso es un índice certero de que hay carácter técnico. Yo tengo una serie de sensores distribuidos que me captan la presión, la temperatura en un determinado entorno y luego los proceso. Esa interacción con el mundo físico es síntoma, un índice de que existe carácter técnico. En el modo de realización de la invención, pues hay que decir, se pueden decir las etapas funcionales que se ejecutan sobre los datos, cuando se ejecuta el programa y los datos internos que se generan como resultados parciales. Los datos finales, si el dato final ese igualmente interactúa con el mundo exterior, por ejemplo, una señal que da una señal de alarma o que mueve un
sensor o que mueve un interruptor, eso es también síntoma de que existe carácter técnico. Y luego el modo concreto debe decir la manera en que el programa resuelve el problema técnico planteado. Cómo el software, al ejecutarse, consigue ese avance técnico que es lo que justifica la protección. Esto es específico de las invenciones implementadas por ordenador. Y luego está la otra parte, las reivindicaciones, que es lo que queda protegido por la invención. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. Y hay de dos tipos, entidad física o de actividad, un aparato, un dispositivo, una herramienta o un método, un procedimiento, un uso. Una patente es mucho más fuerte cuando recae sobre una entidad física que es una actividad. Bueno, entonces, las reivindicaciones tienen dos principios básicos. Se deben considerar en su conjunto, o sea, el conjunto de características que las integran no se pueden desmenuzar y buscar las características por separado, porque siempre vamos a encontrar, en 10 documentos de patentes, vamos a encontrar las características sueltas. Se deben considerar como una unidad y se debe siempre producir un efecto técnico. Este es un ejemplo de una máquina de rayos X controlada por un ordenador, de forma tal que la intensidad de la radiación sobre el paciente o sobre la muestra biológica o sobre un meteorito se modula de forma tal que la intensidad sea óptima para una calidad de imagen deseada. Y esto se considera patentable. La máquina es la misma, la máquina no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es la forma de comportarse la máquina debido a ese programa. Ejemplos de reivindicaciones, pues son máquinas controladas por un programa, estos son patentes reales. Pues un sistema manipulador de robots que comprende un manipulador, un controlador, un sensor y dos cubiertas calefactables. Tiene un programa para el movimiento continuo del robot, por ejemplo, piense en un brazo de soldadura que se está moviendo constantemente en una cadena de montaje de vehículos. Tiene sensor de temperatura y en las cadenas del manipulador hay dos cubiertas en dos determinadas zonas calefactables, es que se pueden calentar, ¿no? No es castellano, pero quiere decir eso, que se pueden calentar de forma tal que hay un programa que regula la temperatura de esas cubiertas en función del momento de la soldadura. Y eso es un programa. Y este manipulador existía antes, lo que no tenía esta posibilidad de modificar las temperaturas de esas dos cubiertas sobre los segmentos de la cadena del robot. Otro tipo de reivindicaciones que se admiten es cuando se modifica el funcionamiento interno del dispositivo programable. Por ejemplo, una unidad de construcción de trazas destinada a capturar una secuencia dinámica de instrucciones que se ejercita porque hay un mecanismo de verificación que comprueba si las instrucciones componen una secuencia dinámica consecutiva, de manera que esa secuencia se puede obtener desde la caché de instrucciones. Y esta es una patente de la Universidad Politécnica de Cataluña. Se presentó así, pero tenía X, o sea, el informe no era positivo, pero está concedida. O en procesos industriales, un método para la detección automática de cascarilla en superficies de metales en forma de banda, que hay un dispositivo óptico que recorre la superficie del material, tiene un patrón de colores, espectros y estructuras de lo que se entiende por cascarilla, captura la imagen de la banda de la lámina de acero que se quiere analizar, pasa esos datos a un controlador que en función de los datos medidos y los datos almacenados como patrón, actúa sobre el elemento de decapado. Y eso es un proceso industrial que está controlado por un programa. Otro ejemplo es, para que vean cómo evolucionan las propias solicitudes, esto es un método para convolucionar matrices de datos, ¿no? Es una patente inicialmente americana en la que los datos eran cualquier tipo, no estaban limitados a un significado especial, podía ser cualquier tipo de datos. Y el procedimiento consiste en un procedimiento abreviado de convolución, de forma tal que en lugar de operar una matriz de 1000 por 1000, con un operador único que tiene mucho peso computacional, lo que hace es dividir ese operador en operadores más pequeños, de forma tal que hace sucesivas convoluciones con un resultado aproximado en la cuarta parte de tiempo. Eso se consideró que era un método matemático y un programa de ordenador y se rechazó. Entonces, el solicitante lo que hizo fue limitar el ámbito de la patente, la amplitud, a el caso en que los datos representan una imagen. Y el hecho de la convolución lo que hace es, cuando se transmite esa imagen, filtrar en el receptor el ruido de alta frecuencia que se ha introducido durante la transmisión, con lo cual mejora la calidad de imagen. Entonces, ese procedimiento, que en principio era un método matemático y un programa sin carácter técnico,
al limitarse a la situación en que esos datos representan una imagen y con el efecto técnico de eliminar el ruido de alta frecuencia, se considera patentable. Si alguien utiliza este método para unos datos que no representan una imagen, no usurpa la patente. Entonces, esta decisión tiene varias consecuencias. Una de ellas es que una reivindicación de un procedimiento técnico, aunque la idea subyacente sea un método matemático, no supone la reivindicación del método matemático como tal. Por ejemplo, un sistema de identificación de iris mediante que emplea la transformada de Haar. La transformada de Haar no queda protegida en exclusiva por esta patente. Cualquiera puede utilizar la transformada de Haar, pero no en el sistema de reconocimiento de iris tal como se describe en esta solicitud. Bueno, este es otro método, ¿no? Aunque el aparato funcione bajo control de un programa, no significa que se esté reivindicando el programa como tal. Esto es un método para identificar averías asociadas a un cilindro, de forma tal que se acelera los cilindros del vehículo hasta una velocidad, se corta la inyección de combustible a todos los cilindros menos a uno al que se quiere evaluar, se mide el tiempo que tarda ese cilindro en bajar de la temperatura que ha alcanzado a una temperatura dada y en función de ese tiempo medido se le asocia una posible avería a ese cilindro. Y este es un método, ¿no? Y si ven ahí que las etapas son ejecutar primero el medio de código, ejecutar segundo el medio de código, ejecutar tercero el medio de código, pero no hay una sola línea de código, sino que está caracterizado por la función. Entonces, hay dos tipos de reivindicaciones, de dispositivo, de entidad física y de procedimiento, de actividad, y hay un tercer tipo de reivindicación que se llaman declarativas, ¿no? Y que siguen la suerte del procedimiento al que están vinculadas. O sea, no tienen entidad por sí. Y son de este tipo. Programa de ordenador caracterizado porque ejecuta el método de la primera reivindicación. Entonces, cualquier programa que ejecute el método de la primera reivindicación quedará protegido. Tiene muchas redacciones. Soporte de datos elegible por ordenador caracterizado porque incorpora el código que permite la ejecución del procedimiento de la primera reivindicación. O programa de ordenador que comprende un código. Bueno, hay muchas reivindicaciones. Y esto lo que se persigue con ello es facilitar al titular de la patente la defensa frente a quienes distribuyen el programa pero no lo utilizan. O sea, yo tengo un procedimiento para evaluar las averías en los coches, que es un programa que capta una serie de sensores, parámetros del funcionamiento del vehículo, los procesa y diagnostica una avería. Entonces, si alguien, eso es un procedimiento, pero como les digo, los procedimientos son difíciles de probar, porque hay quien afirma, prueba, entonces quien diga que alguien usurpa la patente tiene que probarlo. Y un procedimiento, si no hay un resultado tangible, es muy difícil probar que se ha efectuado ese procedimiento. Hay que pedir medidas cautelares, ir a la fábrica o al taller, y eso normalmente los jueces no lo conceden. Hay que hacer una fianza para permitir la entrada a la fábrica del supuesto usurpador. Entonces, con este tipo de reivindicaciones lo que se permite es que a quien venda el programa, que ejecuta el procedimiento patentado, si ese programa se utiliza para otra cosa, no se usurpa la patente, pero quien venda el programa, facilite el programa que ejecute el procedimiento patentado, si el titular de la patente le podría demandar directamente. Por ejemplo, un método de traducción de medio de codificación para invidentes, de los que tienen un código de barras, hay un lector de código de barras, se convierte esa señal en una señal electrónica, se transmiten esas señales a unos medios de procesado, se hace una búsqueda con señales almacenadas y cuando hay una coincidencia se emite un mensaje relativo al producto que se quiere comprar. Pues si es un paquete de arroz, pues pesa un kilo, vale 1,5 euros y caduca el 28 de marzo de 2016. Eso es una patente real. Entonces, se puede reivindicar el aparato en sí, que tiene un lector de medio de codificación, que tiene medio de conversión, que tiene medio de transmisión, el método, ¿no?, la forma de las etapas que componen ese método, y se puede proteger el programa que comprende medios de código que ejecutan el método. No solo en el campo de las TIC, sino en el campo de la química, también hay este tipo de reivindicaciones que son programas que ejecutan un método patentado. Bueno. Entonces, el carácter técnico, la oficina, aquí nos separamos un poco de la Unión Europea. La Unión Europea dice que cuando en la solicitud de patente, hay medios técnicos, ya por ese mero hecho, con independencia de la función, ya existe carácter técnico. En la oficina decimos que eso es excesivamente formalista, ¿no?, y que la mera referencia a funciones o medios no implica la existencia de un problema técnico. Lo que exigimos en la oficina es la existencia de un problema técnico solucionado por dichos medios o funciones.
Entonces, aunque una definición de invención, ya sí que podemos decir lo que es una invención. Pues una invención es la solución a un problema técnico formulada en términos de características técnicas. ¿Y qué es una invención implementada en el ordenador? Pues es una invención, y aquí lo sustantivo es que hay una invención, y lo adjetivo es que esté implementada en el ordenador. Lo fundamental es que hay invención. Si no hay invención, ya no hay invención implementada por ordenador. Tiene que haber una invención, tiene que haber un problema técnico solucionado. Entonces, decimos que una invención implementada por ordenador es una invención que, para su puesta en práctica, requiere utilizar un ordenador, una red o cualquier otro aparato programable en los que la ejecución de al menos un programa técnico produce un efecto que forma parte de la solución al problema técnico planteado. Es decir, de la ejecución del programa se deriva un efecto técnico que contribuye o es la solución al problema. Pero primero tiene que haber una invención. Un ejemplo. Un método para comprimir datos que presenta una imagen fija, que creado por preparar bloques de datos, aplicar a cada bloque una transformada coseno discreta, eliminar coeficientes con menos peso, sustituir el valor de cada bloque por la diferencia con respecto al anterior, linealizar, aplicar y aplicar una coeficiente Feynman. ¿Esto le suena de algo? Suena. ¿Y esto lo verían patentable? Bueno, pues esto es patentable. Y esto es una serie de etapas de programas. Aquí se usa la transformada coseno discreta. Esto no significa que esa operación quede protegida en exclusiva por el título de la patente o la condición de Huffman. No, nada de eso. O sea, lo que se protege es el conjunto. Así como en derecho de autor, si se copia una parte de programa, una parte considerable, se usurpa un derecho de autor, en una patente, para usurpar una patente, hay que usurparla en su totalidad. Hay que utilizar todas las etapas en el mismo orden y para hacer lo mismo. Un sistema informático para aprender a jugar al ajedrez, creado porque comprende medios para almacenar jugadas, para almacenar jugadas de grandes maestros, medios para introducir una posible solución, para comparar y evaluar las soluciones introducidas con las almacenadas y medios para visualizar resultados. Esto es una forma de reivindicar que se llama medios caracterizados por la función. Medios para almacenar, pues es una memoria. ¿Qué memoria? Cualquiera, no está definida. Medios para comparar y evaluar, pues un procesador, cualquiera, no está definido. Medios para visualizar, pues un terminal, no está definido. ¿Esto sería patentable? ¿Qué dirían ante una, siendo ustedes examinadores de patentes, ante esta solicitud de patente? ¿Alguna idea? Aquí hay medios técnicos. Aquí hay medios técnicos. Una memoria es un medio técnico, ¿no? Un terminal, este ordenador, esta pantalla es un medio técnico. Pero aquí no hay un problema técnico, ¿no? Esto está regulado por las leyes del ajedrez, ¿no? Aquí distinguir entre leyes de la naturaleza y leyes hechas por el hombre. Entonces, lo que subyace en este sistema informático, son las reglas del ajedrez, con lo cual esto no sería patentable. Si hubiera una indicación, por ejemplo, de una forma de hacer una búsqueda yo qué sé, en un trillón de jugadas en un milisegundo, ahí sí que podría haber un efecto técnico, ¿no? No sé si esto les convence o no. Este es otro ejemplo de un ejemplo real, ¿no? Esto es un sistema para acceder de forma anónima a una dirección. Entonces, en alguna ocasión dicen que esto sería ilegal, ¿no? Porque estoy accediendo de forma anónima para hacer cualquier tipo de actividad ilícita a una dirección. Eso da igual en las patentes. O sea, lo que pasaría es que no se podría poner en explotación, pero la patente se concede igual. Otra cosa es que vaya contra el orden público o la moral. Pero en este caso, esto iría a lo mejor contra una ley. Pero no por eso la patente no se concede. O puede que en un estado sea ilegal y en otro no. Nosotros tuvimos un caso en que había un método para descarrilar trenes. Una solicitud que era para descarrilar trenes. Y entonces un examinador recién entrado le puso un reparo porque iba contra el orden público. Parece razonable que descarrilar trenes pues no es una cosa que esté bien. Sin embargo, no tiene razón, porque en un caso de emergencia puede ser necesario que el tren descarrile antes de que llegue a una central nuclear, por ejemplo. Y de hecho había más de 1.000 patentes en ese campo de la técnica, distintas formas de descarrilar trenes. Bueno, pues esto pasa lo mismo. A lo mejor no sería legal, pero eso impide que la patente se conceda. Luego no se podría explotar. Bueno, otro ejemplo que no sería patentable sería un método para hacer negocio. Un sistema de gestión de un plan de pensiones tampoco sería patentable. Entonces, lo que hemos pasado de no tener una definición de invención, tenemos ahora una definición de invención, pero no tenemos una definición de técnica.
no sabemos lo que es la técnica. Entonces, la doctrina alemana ha definido la técnica como una regla para un procedimiento sistemático de utilización de fuerzas naturales controlables para alcanzar un resultado perceptible que sea la consecuencia inmediata de dichas fuerzas sin un paso intermedio a la inteligencia humana. A mí esto me gusta mucho, porque a lo mejor por mi carácter de físico, pero fuerzas naturales controlables, pues hay cuatro: la fuerza gravitatoria, la electromagnética, la fuerte y la débil, ¿no? Entonces, siempre que intervengan estas fuerzas, pues estamos ante una posibilidad de una patente técnica. Pero no está en la ley esto, no está en ninguna ley de patentes y no se quiere poner porque, aunque yo antes decía que lo que hoy es técnico dentro de un año seguirá siéndolo, no es del todo cierto, porque en el sentido contrario, lo que hoy no es técnico, dentro de un año puede que lo sea. Pues hoy no sabemos a lo mejor cómo se producen las emociones, pero a lo mejor dentro de 10 o 5 años sí lo sabemos. Hace 20 años la traducción de idiomas no era automática y hoy sí lo es. O el reconocimiento de imágenes o el reconocimiento de caras, hoy es automático. Antes era una actividad privativa del ser humano y hoy no lo es. Entonces Ortega decía que sin la técnica el hombre no existiría y no hubiera existido nunca, y no hay una definición de técnica que esté en las leyes, porque siempre existe una relación de exclusión entre el uso práctico de una palabra, cualquiera que sea, y el ensayo de su definición precisa. Entonces, piensen sobre eso, ¿no? ¿Qué otros elementos hay que, cuya definición, cuando se intentan definir, perdemos matices? Y con la técnica pasa algo por el estilo. Entonces, como no sabemos lo que es la técnica o no tenemos una definición, todos los examinadores, cuando entran a la oficina, lo que primero quieren es una regla para discernir lo que es técnico y lo que no es técnico. Entonces, cuando no se sabe lo que es, como es este caso, pues ¿qué decimos? Que hay que ir situación por situación, ¿no? Entonces, cuando no sabes algo, dices, pues caso por caso. Además, hay indicios, indicios para ver cuando hay carácter técnico y cuando no. Por ejemplo, cuando se procesan magnitudes que representan, datos que representan magnitudes físicas, pues cuando son presiones, temperaturas, volúmenes, eso es un síntoma de carácter técnico. Cuando el resultado de la invención afecta al funcionamiento del dispositivo, pues eso también es síntoma de carácter técnico. O cuando hay características físicas, una memoria, un puerto, un bus, eso sin duda tiene carácter técnico. Ya vamos a acabar con los ejemplos. Entonces, esto es una patente que es un procedimiento para separar y clasificar partículas suspendidas en un fluido, caracterizado porque, mediante un campo de vorticidad, que es unos remolinos distribuidos astutamente por el fluido, se caracteriza por obtener condiciones iniciales de las partículas suspendidas, obtener la geometría y condiciones iniciales del campo de vorticidad, calcular un patrón de comportamiento para un campo de vorticidad, determinar el patrón de comportamiento de las partículas para el campo elegido, establecer el campo de vorticidad óptimo y aplicar ese campo elegido a esos rodillos que están ahí para separar las partículas según está programado. Entonces, aquí, si se fijan, esto es un ejemplo claro de un programa, porque hay dos etapas iniciales, que son datos de entrada, que es obtener las condiciones iniciales de las partículas y las condiciones iniciales del campo de vorticidad que tengo. Procesamiento, que es calcular el patrón de comportamiento de un campo de vorticidad periódico, determinar cómo ese campo afecta a las partículas y recalcular, volver a calcular si el comportamiento ante un campo dado de las partículas no es el que yo quiero, modifico el campo, veo cómo se comportan las partículas, modifico el campo, así sucesivamente, hasta que encuentro el campo que tiene el comportamiento, que las partículas tienen el comportamiento que yo quiero. Datos de salida es establecer el campo de vorticidad que he elegido y ahora interacción con el exterior, aplicar ese campo elegido a los rodillos que son los que van a producir efectivamente ese campo de vorticidad. Si me quedara en las tres primeras etapas, probablemente estaría ante un método de diseño sin interacción con el mundo físico y no sería patentable. Esta última etapa de interacción con el mundo físico es lo que hace a este programa, porque no es más que un programa, patentable. Bueno, aquí hay ejemplos. Este es el número de publicación de cada una de estas solicitudes para que las estudien en un rato libre. Entonces, algunas ideas generales. No es necesaria que en la patente haya una sola línea de código, y de hecho no lo hay, no lo hay. Y el inventor lo que debe separar es la funcionalidad, es decir, lo que la invención hace, tiene que quedar claro con respecto a los procesos y estados que ocurren en la máquina, o sea, los estados, los procesos que ocurren en la máquina y los procesos, los estados por los que la máquina atraviesa. Bueno, la solicitud de patente puede incluir la arquitectura global del sistema, un diagrama de flujo general y diagramas de flujos particulares. Y la patente no debe describir microdetalles, no debe basar a decir que este condensador tiene 4 picofaradios, no hace falta bajar a detalles ínfimos de la solicitud, sino debe permitir eso,
pasar de la funcionalidad al código que permita su implementación. Es decir, de la funcionalidad, la invención, que es el conjunto de procesos y estados por los que atraviesa la máquina, deben permitir al experto en la materia hacer el código 1, el código 2, el código 3, el código N. Ese es el requisito de carácter técnico de las invenciones, que debe tener todas. Y el otro requisito, que es el difícil, que es el realmente complicado, la actividad inventiva. Se considera que una invención implica actividad inventiva cuando la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para el experto en la materia. Entonces, la primera barrera es el carácter técnico y la segunda es la actividad inventiva. Y en este criterio solamente se tienen en cuenta las características reivindicadas, no lo descrito, y solo las características técnicas. En una reivindicación se puede poner, por ejemplo, un esquema de tarificación de llamadas móviles. Pero eso se puede poner en la reivindicación, pero no va a ser objeto de evaluación a la hora de ver la altura inventiva de la invención. Entonces, este es el estado de la técnica, que es todo lo que se ha divulgado antes de la fecha de presentación. Lo que está aquí no se puede proteger. Pero luego hay un ámbito, ¿no?, de evidencia que no está descrito, pero se considera que está al alcance del experto en la materia. Y tampoco se puede proteger. Las invenciones que caigan en esta corona externa tampoco se podrían proteger. Una patente que cae dentro del círculo no es nueva, una que cae en la corona exterior no es inventiva, y entonces lo que se puede proteger es lo que hay fuera de ese campo de la corona circular, que no está descrito, que nadie lo ha hecho, pero que es alcanzable por efecto en la materia. Esta reivindicación tiene parte dentro y parte fuera, solo estaría protegido lo que cae fuera. Lo que está dentro no estaría protegido. Una invención que cae en esta corona no usurparía ningún derecho de propiedad, pero tampoco se podría proteger, porque estaría dentro de ese ámbito de accesibilidad para el experto en la materia. Entonces, la actividad inventiva da la impresión de que es un derecho, que es un requisito subjetivo, que depende del examinador. A uno le parecerá más o menos evidente una cosa y a otro no, dependiendo pues, de su carácter, de su formación o del día que tenga. Y no es así. O sea, hay un método, que se llama el método problema-solución, ¿no?, estandarizado, ¿no?, que todos los examinadores seguimos para evaluar las invenciones. Lo primero es encontrar el elemento más próximo del estado de la técnica, ver las diferencias entre ese documento más próximo y lo que se quiere proteger, ver los efectos que esas diferencias producen y definir el problema técnico objetivo. Lo que antes les decía yo en el ejemplo del carburador, ver realmente lo que el inventor ha inventado, no lo que él cree que ha inventado, sino lo que no está en el estado de la técnica. Y a partir del problema técnico objetivo, decidir si existe en el estado de la técnica una solución para ese problema técnico objetivo. Bueno, esto es el esquema que sigue el examinador. Un ejemplo concreto. Un método para admitir una solicitud de patente y verificar el pago de la tasa, recibir la documentación en la oficina, comprobar la validez del documento, verificar el ingreso, acceder a la información de la persona, si es una persona física, una pyme, una universidad, determinar la localización geográfica del usuario, si los datos son correctos, enviarle una notificación dándole fecha de presentación al solicitante y, en caso contrario, notificar con defectos. Esto no hay carácter técnico, aquí no hay ningún elemento técnico, eso es una actividad puramente administrativa. Entonces, aquí lo que decimos es que no hay carácter técnico, no sería patentable. Ahora, si esto lo llenamos de un método implementado por ordenador, con un sistema informático, un terminal, un servidor, una base de datos, una red digital, así que sí que hay elementos técnicos, pero no hay un problema técnico. Entonces, en la evaluación que haríamos, diríamos, tiene carácter técnico, pero no hay un problema técnico. Si ahora en la etapa que teníamos de determinar la localización geográfica del usuario, añadimos, donde la localización geográfica del usuario se determina a partir de la dirección IP del terminal, utilizando las etapas XZ, ahí tendríamos que buscar solamente, no tendríamos que buscar un método para presentar patentes o un método para verificar el pago de tasas. Tendríamos que buscar un método para localizar al usuario a partir de una IP siguiendo las etapas que ahí nos dicen. Y luego ahí discernir si encontramos ese método en el estado de la técnica, pues no sería inventivo. Bueno, ya estoy acabando. No sé si ya es el procedimiento de concesión de la patente. Lo primero que se hace es admitir a trámite la solicitud, que son requisitos mínimos, algo que parezca una descripción ya suficiente para admitir a trámite, pero es importante porque esto cierra el estado de la técnica. A partir de este día, todo lo que se publique después ya no afecta a la patente, pero también cierra la solicitud, ya no se puede presentar nada después. O sea,
nunca se puede ampliar lo inicialmente presentado. Si no, puede decir, se me ha olvidado este detalle, sería otra solicitud. Y también abre el plazo de duración, los 20 años. La patente dura 20 años a partir del día que se admite el trámite. Luego un examen formal y técnico, un examen de formalidades y un examen ver si es patentable, si tiene carácter técnico, si el inventor tiene derecho a la patente. Se examina todo menos la novedad y la clase inventiva en el examen formal y técnico. Y se pone un suspenso. Se llama al solicitante para que subsane los defectos si son subsanables. Por ejemplo, si falta información, no se puede aportar. La información que falta supondría un cambio de fecha. Tendría la fecha de solicitud del día en que se aportó esa nueva documentación. Se realiza el IET y la opinión escrita, es decir, la búsqueda que hace la oficina relativa a la novedad, la acción inventiva de la solicitud de patente, y se publica la solicitud, que esto es clave. Es la razón del sistema de la existencia del sistema de patentes, la publicación de la solicitud. Y aquí el solicitante tiene dos posibilidades, que esto es un poco paradójico. Puede optar por un procedimiento general de concesión o puede optar por un procedimiento con examen previo, voluntariamente. Nada le obliga a elegir uno u otro. Si sigue el procedimiento general de concesión, los terceros pueden presentar observaciones y decir, esta patente no es nueva por este documento que no está citado en el informe, o no es nueva porque esto se ha utilizado en tal fábrica, o no es nueva porque se ha divulgado en tal revista. Pero es inocuo esas observaciones de terceros. Aunque sean ciertas, la patente igualmente se concede, ¿no? Ya sé que esto es paradójico y raro y extraño. La patente con un informe negativo, sabiendo todo el mundo que no es nueva, se concede. Si se opta por el otro camino, con el examen previo, pues los terceros presentan oposiciones, que estas sí son efectivas. Si un tercero presenta una oposición de un documento válido que no se ha citado, se tiene en cuenta. Se da el traslado del examen previo al solicitante, con la aportación de las oposiciones en su caso, y la solicitud se deniega o se concede, se puede denegar. Claro, la pregunta es, si la patente me la pueden denegar, ¿por qué sigo este camino? Si por otro lado me la conceden. Hombre, este camino tiene una mayor garantía frente a terceros, porque el otro camino es que se ha concedido en todo caso. En este camino siempre se conceden con un informe positivo, que no es una garantía absoluta, porque una búsqueda se acaba si encuentro un documento relevante. Ya no sigo buscando, pero si no lo encuentro, nunca tengo seguridad de que no exista ese documento. Simplemente puede que no lo haya encontrado. Entonces, la búsqueda, hay un tiempo definido, el examinador no puede estar buscando sine die, son unas 35-40 horas máximo para hacer la búsqueda, y si lo ha encontrado bien, y si no, pues también. Entonces, esos dos procedimientos, es lo que le digo, que en la ley que entrará en vigor el 1 de abril del 17, el procedimiento sin examen previo desaparece, y ya todas las solicitudes serán obligatoriamente con examen previo, que es el sistema que tienen la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Americana de Patentes, la Oficina Alemana de Patentes. Es un sistema con examen previo obligatorio. ¿Posible modificación del sistema de patentes? Pues una aplicación más rigurosa del criterio de acción inventiva. Es cierto que hay una infracción de patentes. Mayor exigencia en el requisito de suficiencia de la descripción. Aumentar las oportunidades de los terceros para intervenir en el procedimiento presentando alegaciones y observaciones con mayor facilidad. Establecer medidas para evitar la copia de programas con límites necesarios para permitir la interoperabilidad. Y luego licencias RAN. O sea, conseguir licencias de forma obligatoria, que son licencias razonables y no discriminatorias, que esto, el símil que se pone es el sistema de las autopistas. Ahora las patentes, para algunos, son como un bloque que cae en la carretera y que impide el paso de los coches. Y eso habría que sustituirlo por cabinas de peaje, de forma tal que quien pague un peaje razonable, con independencia de la voluntad del titular, pueda usar la patente. Pero bueno, eso son medidas que están en discusión y que, claro, los titulares de patentes no quieren de ninguna manera. Bueno, esa es la oficina. Este es el número de patentes. Nosotros tenemos 3.000 patentes. Está estable en los últimos prácticamente 15 años. Hubo un repunte en el 7 y en el 8. Ahora está en 3.000 y este año no va a llegar a 3.000. En la oficina trabajan 600 personas, de las cuales 150 son examinadores. Si alguno de ustedes quiere ser examinador de patentes, pues hay oposiciones cada año. El próximo día 10 es el primer examen, ya tendría que ser para la siguiente convocatoria. En España se presentan poquísimas patentes. En China
En el año 2012 se presentaron 650.000 patentes, en Estados Unidos 500.000, en Japón 300.000, en Corea, un país más pequeño que España, 180.000 patentes, en la Unión Europea 150.000, en Alemania 60.000. Y estos son los mayores solicitantes de patentes en el año 12. Y si se fijan, todas las empresas, yo creo que son todas, ¿no? Son del sector TIC. Y luego por sectores, pues en la ingeniería eléctrica es un tercio de las patentes pertenecen a este campo. En la química, que parece ser que las patentes están pensadas para la química, también es un número importante, llega al 25%. La ingeniería mecánica es un 14% y luego otros es un 7%. Pero en el campo de la electrónica es un tercio de las patentes pertenecen a ese sector. Ya, finalizando, juntándolo todo, los programas de ordenador pueden ser objeto de protección por el derecho de patentes. El derecho de autor en las patentes recaen sobre aspectos distintos de los programas. El código fuente no es necesario en las patentes y de hecho no está. En la práctica de la BPM se exige la inequívoca comprensión de un problema técnico. La invención propuesta debe resolver ese problema técnico. Y luego la decisión acerca de si la invención tiene un carácter técnico se adopta antes de publicarlo. Con lo cual, si no lo tiene, no se publica. Y eso se va a perder con el nuevo procedimiento. Pero es una ventaja porque si mi invención me dicen que no es técnica, no me la publican. En el nuevo procedimiento me van a decir que no es técnica a posteriori, cuando ya me la han publicado. Y bueno, eso es lo que yo les quería contar. Ese es mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta en los próximos días, pues ahí me tienen a su disposición. Cuando has dicho que se pueden elegir dos tipos de procedimiento de examen, procedimiento general, procedimiento de examen, el que se va a hacer hábil en marzo, has dicho 2017, ¿no? Sí. ¿Cómo sabe una persona, lo digo porque lo expliqué yo en clase a los alumnos, pero por si alguien no, ¿cómo sabe una persona que una patente está en evaluación para tener algún tipo de oposición o objeción a esa patente? Y dice, ojo, que esto ya existe, y yo me opongo porque yo tengo algo parecido. Cuando se publica la solicitud. ¿Dónde se publica? Se publica en la página de la oficina. Cada al 18 meses, en la página de la oficina, no hay una publicación en papel, ya ninguna oficina publica en papel, antes se publican en papel, allá no. Hay un enlace, hay una base de datos que se llama Invenes, y ahí, hombre, tienes que saber algún dato del inventor, o puedes hacer una búsqueda por palabras clave, ¿no? Ver la patente. Ahora mismo sería factible que alguien se metiera y Sí. viera un poco las patentes que se están evaluando. Las que están publicadas. Las que están publicadas. O sea, si no está publicada, no se puede consultar. A partir de la publicación, que ocurre a los 18 meses, ya cualquier patente es consultable, ¿no? Simplemente tecleando en la página de la oficina. No. Una vez que se concede la patente, ya la vigilancia de la patente corresponde al titular de la patente. A algunos solicitantes les gustaría que la oficina hiciera el seguimiento, pero hay que tener en cuenta que clientes de la oficina, por así decir, son los titulares de patentes, pero también el resto de la sociedad, ¿no? Y casi más importante es el resto de la sociedad que los titulares de patente. Entonces ya corresponde al titular de la patente lo que se llama la vigilancia tecnológica, ¿no? Ver qué otras empresas son posibles usurpadoras de sus derechos. Y los tiene que hacer valer frente a los tribunales, no ante la oficina. Que ese es uno de los dificultades del sistema de patentes. El enforcement, que se llama, hacer valer los derechos. Que en España realmente al año hay como máximo 100 pleitos de patentes. Así como de marcas hay muchísimos, por usurpación de derecho de marca, por derecho de patentes no llegan a 100. No llegan a 100.
si una patente está en explotación o no. Pues es uno de los problemas del sistema de patentes. Antes era obligatorio acreditar la explotación. O sea, había que ofrecer una licencia. Los titulares de patentes tenían que ofrecer una vez al año en un periódico de tirada nacional el ofrecimiento de licencia. Y cuando la explotaban, tenían que acreditar con un certificado de la explotación. Pero ahora es voluntario. Ahora las empresas, los titulares no están obligados a acreditar. Lo pueden hacer. Va un ingeniero, hace un certificado y eso se inscribe en la oficina. Se inscribe en la oficina de patentes. Pero con carácter voluntario, no con carácter obligatorio. En la nueva ley no es obligatorio. Con el estatuto sí que era obligatorio. Para ahora no. No se puede saber. O sea, tú puedes mirar y si lo encuentras, pero nadie lo hace. En la práctica nadie lo hace. Nadie lo hace, que está en explotación. Lo más fácil es ponerse en contacto con el titular de la patente. Sobre lo que has dicho, el hecho de que estén pagándose las anualidades o que haya cesión a terceros, ¿puede dar índice de si está en explotación? Sí, claro, es un índice pero relativo, porque que haya licencia sí, y la licencia sí que se inscribe. Cuando hay una licencia no obligatoria, ¿no? Licencia obligatoria nunca hay, porque licencia obligatoria es para atender al mercado nacional o por razones de salud, pero en la práctica yo nunca he visto una licencia obligatoria. O cuando un solicitante, un titular, no explota la patente, un tercero le puede pedir una licencia obligatoria, pero en la práctica eso no ocurre. Son licencias siempre voluntarias. Y eso se escribe. Se escribe que hay una licencia a tal empresa, ¿no? Y el pago de anualidad es índice de que no está caducada. Si no está anotada la anualidad, que no paga, la patente caduca. O sea, cuando se deja pasar un año sin pagar la tasa de mantenimiento, la patente caduca y eso ya es irreversible, ¿no? Si tú ves una patente que hace 4 años que no paga, esa patente está abandonada. Pero vamos, es un índice, digamos, indirecto, no es garantía de que esté en explotación. Yo tengo una duda, vamos a ver. Porque por un lado el software no es patentable y por otro, si pertenece a un, digamos, si es una parte de una patente, entonces sí que sería patentable. Sí. Pero uno de los ejemplos que has puesto, que es un método de compresión de imágenes, no. O sea, porque yo me imagino en un sistema hardware-software, que el hardware es patentable, ese software sí que, al pertenecer al sistema común como el de los rayos X, entonces sí que es patentable ese software como parte de la patente. Pero no entiendo el método de compresión, cuando no hay ninguna otra cosa que es más que el software, ¿por qué eso es patentable? No lo entiendo. Sí. Si es en principio el software, no es patentable. Bueno, cogiendo la LPI. Sí. No es patentable el código. El código. Lo que protege la LPI es la expresión del programa, el código. Pero el efecto técnico que se derive de la ejecución del código sí es patentable. Y aquí el efecto técnico es la compresión del archivo, ¿no? Voy a tardar la mitad de tiempo en enviar una foto si está comprimida que si no está comprimida. Ese es el efecto técnico. ¿Y qué código estaría protegido? Cualquiera que ejecute esa función en ese orden. O sea, hay tres cosas que tiene que hacer lo mismo, o sea, de la misma manera y con el mismo resultado. Entonces, para mí es muy confuso porque el Parlamento Europeo ha rechazado varias veces lo de las patentes de software. Bueno, y en principio, bien, sí. en Estados Unidos sí que es patentable un algoritmo y aquí. En principio no. No, vamos a ver. Una patente. Sí, 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 sí. Una patente. Sí. La frontera es muy, muy. Una patente de software, ¿qué es? Como menos es ambiguo. ¿No? La expresión como menos es ambiguo. Porque tú dices patente de software, bueno, tú dices no, se dice patente de software, y la impresión que te transmite es que está protegido un código. Y no es así. En una patente yo nunca he visto código. No hay código. ¿En Estados Unidos sí que está protegido el código? Tampoco. Es que eso tampoco es así. Es que en Estados Unidos tampoco se patenta el código. ¿Pero sí que se diferencia el sistema de patentes europeo del el americano? Esencialmente se patentan métodos de hacer negocio, que son actividades organizativas, pues de un fondo de pensiones o de un banco. Y eso hay dos sentencias del Supremo, Bilski, no sé si te sonará Bilski, y otra última, que se llama Alice Corporation,
en que ha cambiado mucho eso. Se pretendió que declarara el Supremo, no está sin voz, se pretendió que el Supremo declarara que los métodos de negocio no son patentables y perdieron la votación por 5-4. Pero lo que sí se exige es que haya o transformación de materia, ¿no? o una utilización de una máquina concreta. Y entonces los métodos de negocio, por ejemplo este que era un sistema para proteger inversiones de un fondo de pensiones, que se rechazó inicialmente en la oficina de patentes, recurrió al solicitante hasta el Supremo, que también lo rechazó. O sea, no está tan claro que las patentes de software como código incluso es más restrictiva que en Europa. Porque esas reivindicaciones que dejamos aquí de programa de ordenador, allí no la dejan poner. No la dejan poner. Bueno, o sea, se ha puesto un montón de ejemplos. Por ejemplo, sí. la XOR por software en Estados Unidos la tiene la patente de Microsoft y en Europa no está patentada porque no se permite la patente de eso. En Estados Unidos sí. Entonces, La frontera es. Es que yo no estoy muy seguro de esto. Vamos, que en me refiero a que en Estados Unidos no está claro que se. Vamos, que no se protege el software. Es que no sé, yo te digo que no se. Y tú miras patentes de Estados Unidos y tampoco hay código. No hay código. No, eso sí, eso estoy seguro. No hay código. La diferencia es que se protegen métodos para hacer negocio, que es distinto. Pero un programa de ordenador no se protege. Es que no lo permiten. O sea, son incluso más restrictivos que esas revisiones de programa. No. Se dice, pero la realidad es que no es así, ¿eh? O sea, código no se protege. Porque además no interesa. Si es que la protección que ofrece el derecho de autor es menor que la de patente. ¿Yo para qué voy a proteger un código si luego me cambian ese código y tengo otra patente? ¿No? O sea, el código no se protege. Ni en Estados Unidos ni en Europa, eso te lo digo. La diferencia es esa. Y ellos no tienen el requisito de carácter técnico. El requisito que tienen es que sea el resultado de la invención concreto, tangible y útil. Si algo es útil, es patentable, aunque no sea técnico. Esa es la diferencia esencial entre Europa y Estados Unidos. Pero código como tal no se protege. Y en Europa tampoco. Luego es discutible. Lo que es más discutible es esas reivindicaciones de programa. Que no estoy protegiendo un programa, estoy protegiendo N programas, estoy protegiendo cualquier código que haga esa función. Pero claro, lo estoy protegiendo solamente en la medida que ejecute el procedimiento patentado. Yo podría copiar trozos de programa que ejecuten ese procedimiento. Que si está protegido el código por derecho de autor, no lo podría copiar. Pero cuando has mostrado por campos, donde hay cantidad de patentes. Las TIC es electrónica, no es software. Es que software no se protege. Ahí voy, por eso no es método de compresión. Bueno, pero eso yo a lo mejor lo llamaría comunicación digital o transmisión digital, ¿no? Transmisión digital de imágenes. En la medida que se produce un efecto técnico. ¿Tú estás de acuerdo que eso tiene un efecto técnico? Sí, esa es la clave esa. No. Hay un efecto técnico en la ordenación de un array. Por ejemplo, en una búsqueda, si yo estoy buscando en un trillón de. En un millón de memoria con un algoritmo de búsqueda muy eficiente, ahí sí. Que eso es discutible. Porque dices. No tenemos patentes para algoritmo de búsqueda. Sí, hay patentes de búsqueda. ¿Eh? Sí. En principio. Yo desarrollo una base de datos NoSQL nueva y ya no la patento. Es que al menos hoy día tendrías España, pero, no la patento, pero, es que no me la van a coger. No, depende cómo la reivindiques. Por eso digo que reivindicar es muy difícil. Si tú planteas un efecto técnico, por ejemplo, de seguridad o de una accesibilidad o de estabilidad de la patente o de integración, esas cosas sí pueden para eso, claro. Es lo que quieren examinadores. Yo quiero una regla clara, nítida, de lo que es técnico y lo que no es técnico. Pues no la hay. Porque lo que hoy considero técnico, a lo mejor dentro de un año, lo que hoy considero no técnico, dentro de un año puede que lo sea. Pero tiene que ser. Siempre hay un margen para discutir. Siempre un margen. Y nosotros, patentes que denegamos por falta de carácter técnico, pues decimos, oiga, que uso un ordenador. Ya, pero es que no es suficiente usar un ordenador. ¿No?
Vamos, yo no sé una frontera nítida. Comentaba al principio que el propósito es favorecer el desarrollo tecnológico, pero sin embargo al final mencionaba que muchas veces se perciben como un obstáculo en la autoría. ¿A qué crees que se debe esto? Es lo que decía antes, al gran número de patentes que hay. O sea, hay tan gran número de patentes que a veces es difícil lo que se llama encontrar un hueco para operar. El freedom to operate este, imagínate un tablero lleno de fichas de ajedrez y en las intersecciones es cuando puedes operar. Como hay tan gran número de patentes, pues a veces es difícil encontrar un hueco, ¿no? Entonces, es lo que llaman una inflación de patentes, ¿no? Se conceden muchas patentes y quizá no con la altura inventiva suficiente. A lo mejor habría que ser más exigentes en la altura inventiva, ¿no? Para que el número de patentes realmente retribuyera una contribución significativa. Pero no es el caso de España, ¿eh? En España el número de patentes es... España parece que está el número 20 en el ranking de patentes. Si España es la novena o décima, o a lo mejor la undécima, no lo sé, no hay una correspondencia entre la potencia económica que supone que es España y su lugar en el número de patentes. Sí. Son teorías, sí. Sí. Lo patentas. Sí. Sí. No se exige un prototipo de nada. No es un prototipo, no. Es siempre un desarrollo. Ahí el problema es la suficiencia de la descripción. O sea, y también cuando lo patentas, si lo patentas en etapas iniciales del desarrollo, pues puede que no tengas suficientes datos que coincidan con el desarrollo final. Pero ni siquiera hay que tener el código del programa. Para tener una protección de derecho de autor, lo que proteges es el código ya realizado. En una patente no. No tienes que tener hecho el... Si tú patentas una manera de construir un puente, no tienes que haber construido un puente, ¿no? Y eso no pasa con todo. Con un medicamento, con una baldosa, con todo. No hay que tener un... Ni hay que aportar a la oficina pruebas materiales de la invención. O sea, ¿y la oficina podría presentar algo que luego no pueda ser realizable porque no funcionará? Claro, sí. Pero eso sería... Sería falta de aplicación industrial, ¿no? O sea, si dicen, pues alguien patenta un sistema, claro, hay veces que se ve claramente, cuando reivindican expresamente que la máquina no consume energía, pues ya dices, pues no. Pero te lo pueden camuflar, te dicen que tiene un rendimiento tal, pues no, nosotros no tenemos medios de verificar experimentalmente lo que se dice en la patente, ¿no? Pero vamos, pero eso es engañarse a uno mismo, ¿eh? Porque si yo patento algo que sé que no funciona, no... ¿Alguna más? Alguien fija una patente. ¿Quién se encarga de decir cuánto me van a pagar? O cuánto, o sea, ¿es un juez? El juez. Esto no es un juez, es un juez. Es un juez. O sea, primero hay que acreditar la infracción y luego en función del daño causado, ¿no? Ahí es un baremo, pues en principio de las unidades que ha vendido el infractor o el perjuicio que ha causado al titular de la patente, establece un baremo. Le obliga a destruir, si tiene almacenados productos de esa patente, los tiene que destruir o se los tiene que dar al titular de la patente, ¿no? Eso ya en función de del grado de infracción. Pero eso siempre lo hace un juez, no la oficina. Aunque estén patentadas, si luego se vuelven muy frecuentes o se vuelven comunes,
¿esa patente se puede como anular? No. Entonces, por ejemplo, todos los dispositivos que utilicen lo del reconocimiento gestual del arrastrado, aunque lo hicieran todos los programas, porque todos, yo creo que todos los software, ahora mismo las aplicaciones móviles lo hacen, tienen que pagar al... En principio es así. ¿No se puede anular por el hecho de que se devuelva algo? Se puede, no, porque, por ejemplo, una marca, cuando se hace genérica, ¿no?, pierde carácter de identificador. Pero, por ejemplo, Rimmel es una marca, pero ya se ha hecho genérico, ¿no? Entonces, ya no tiene carácter distintivo. Pero en las patentes eso no pasa. Lo que se puede atacar es que esa patente no tenga altura inventiva, ¿no? Es decir, esta patente en su día se concedió equivocadamente, pero claro, hay que ponerse en el momento de presentación de la solicitud. O sea, si en el momento que se presentó esa patente, ese gesto era ya fácilmente alcanzable por experto en la materia, y hay que acreditarlo documentalmente. O sea, no basta decir, esto lo hace cualquiera, ¿no? O lo hubiera hecho un estudiante de la Complutense de primero de informática, que seguro que lo hubiera hecho. Pero hay que es la gracia de las patentes o la desgracia, hay que aportar un documento. Un documento publicado antes de la fecha de presentación. Y eso a veces el examinador dice, oye, Eduardo, que soy yo, Eduardo, esto es una chorrada, pero no lo encuentro. Y es una chorrada, pero no lo encuentro. Entonces, dos cosas. O no has entendido bien la patente, o no es una chorrada, ¿no? Porque hay que acreditarlo. Lo que no puedes poner en un informe, esto lo hace cualquiera. Hay que acreditarlo con un documento siempre, siempre. Pero vamos, no, eso nunca me lo han preguntado. Las patentes no se vuelven obsoletas porque se hagan comunes.